Estamos avizorando una expo realmente muy importante en cuanto a cantidad de empresas que participan. Va a haber alrededor de 600 empresas, de las cuales, por supuesto, el gran fuerte tiene que ver con la maquinaria agrícola, con los insumos, con los servicios de cultivos, obviamente con la tecnología, donde se reúnen las dos puntas, Iván, que es el vendedor, con la posibilidad de ofrecer una mayor oferta, un mejor financiamiento, un crédito diferencial, y el comprador, que es el productor agropecuario, el asesor de los campos, el contratista. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar que va a tener el visitante? Mira, lo que estamos pidiendo en cuanto a protocolos tiene que ver con lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Nosotros trabajamos con un equipo nuestro de protocolo y a la vez trabajamos mancomunadamente con el gobierno de la provincia. Se va a solicitar el pase sanitario, es decir, se va a pedir la vacunación para poder ingresar. Después, dentro de la exposición, estamos hablando de una exposición de 200.000 metros cuadrados, cielo abierto. Los stands también tienen un aforo diferente para que corra el aire de distinta manera, el viento cruzado o el aire cruzado, como se le dice, no soy experto, pero el distanciamiento en los sectores que son cerrados, el uso de barbijo. Pero bueno, hay que hacer hincapié que es una exposición prácticamente en su totalidad cielo abierto, ¿no? Vamos a tener una jornada de jóvenes donde se va a tratar y se va a buscar de brindarles soluciones a quienes participan vinculadas con la inserción laboral y no perder oportunidades. Esto va a ser el martes 8, que es el día inaugural de Expoagro, edición YPF Agro. Y después vamos a tener la jornada de mujeres en el agro, que va a ser el día miércoles. El centro de expertos, que es este ámbito donde técnicos principalmente del INTA van a estar asesorando en cuestiones agropecuarias a los visitantes. Y el tecnódromo, para resumirte también, Iván, que es el ámbito donde se presenta la mayor tecnología en dinámica, en demostración, en los cultivos que tenemos en el predio. Uno destinado a la agricultura específicamente y otro destinado a maquinaria de ganadería. Y ya con esto cierro, no me quería olvidar, Iván, de los plots. Este año vamos a tener una mayor cantidad de plots, que son estos espacios de cultivos de las empresas semilleras donde presentan sus avanzadas en cuanto a cultivos y tecnología. Está sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 225. Es en la entrada de la ciudad de San Nicolás. El predio es un predio ferial y autódromo de San Nicolás. Es un predio hermoso, con un ingreso muy, muy fácil, muy fluido y con la posibilidad, como dijiste vos bien, de ir a pasar el día completo, no solamente de hacer negocios, que es el fuerte de Expoagro, sin duda. Así que bueno, los invitamos a todos del 8 al 11 de marzo en San Nicolás.